Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Vaz y estamos en un nuevo capítulo de Investigaciones El Líbero para ahondar en uno de los reportajes que nuestro equipo publicó esta semana que marcó la pauta. ¿Cuál es el tema de hoy? Te vamos a contar sobre la fallida jugada de Daniel Jadue para convertir a Recoleta en acreedor de las farmacias populares, actualmente en proceso de quiebra, mientras él representa a ambas. La Contraloría investiga a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares por convenios y compra de medicamentos Interferón y Abifavir que ascienden a 200 millones. Mientras la Municipalidad de Recoleta intenta recuperar esa plata, pero la jugada fue objetada. Si quieres saber por qué y todos los detalles del caso que complica a Daniel Jadue, te invito a ver el siguiente video. Nuevamente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está inmerso en un proceso judicial, ahora por sus gestiones como representante legal de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Las farmacias populares se han transformado en un dolor de cabeza para Jadue. Menos de 10 años después de que se inauguró la primera, el cuarto juzgado civil de Santiago ordenó su liquidación forzosa, tras una demanda presentada por la empresa The Best Quality S.p.A., que acusó a Achifarp del no pago de 10 facturas por casi 1.300 millones de pesos por la venta de insumos para combatir el COVID. La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios de esa municipalidad, incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dinero que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares, aseguró el contralor este martes. En su informe de junio, Contraloría alude a más de 200 millones de pesos que corresponden a los convenios entre Recoleta y Achifarp por los cuestionados remedios Interferón y Abifavir. Ese monto fue el que intentó recuperar Jadue desde Recoleta al tratar de convertirse en acreedor en el proceso de quiebra de Achifarp. Ahora bien, de los 240 millones de pesos recibidos por la Achifarp para la ejecución de este convenio, aportados por las municipalidades de Recoleta y Macul, solo 25 millones habrían sido transferidos entre el 25 de julio de 2020 y el 4 de mayo de 2021 a la referida universidad, existiendo un saldo pendiente de traspasar de 215.476.800 pesos, conforme a dicho acuerdo, dice el informe de Contraloría. A solicitud de la municipalidad que dirige Jadue, Contraloría expuso que esa municipalidad de Recoleta debía conocer la situación de la Achifarp por cuando el alcalde de la referida comuna es, a su vez, el presidente de aquella asociación. La movida de Jadue fue objetada tanto por Best Quality Products S.p.A. como por el liquidador titular del proceso. La municipalidad asegura en el escrito que efectuó dos aportes, uno por 25 millones y otro por 204 millones, pero señalan que del total de 230 millones, la asociación solo dio cuenta de ejecución por 25 millones de pesos. El problema, la dualidad de Jadue como representante de Recoleta y Achifarp. El liquidador titular, José Rojas García, presentó una objeción diciendo que no hay constancia de ningún antecedente documental suficiente que permita acreditar la falta de ejecución de los convenios por parte de Achifarp ni la consecuente obligación de restitución reclamada. Best Quality Products S.p.A. también objetó la pretensión de Recoleta. Resulta trascendente subrayar la dualidad que se genera en el caso de Marras y que se traduce en que don Óscar Daniel Jadue Jadue sea por una parte el alcalde de la Municipalidad de Recoleta y por otra parte el presidente del directorio y representante legal de Achifarp. Manifiestan en el escrito presentado ante el cuarto juzgado civil de Santiago. Al final, la Municipalidad de Recoleta no logró su cometido, pues el cuarto juzgado civil rechazó en dos ocasiones el intento de la alcaldía por integrar la lista de acreedores. También lo hizo la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Muchas gracias a todos los que están viendo y especialmente a la Red Líbero por permitir que este programa y estos reportajes se lleven a cabo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Investigaciones El Líbero. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.